¿Greninja en 3 minutos o más? ¿Quién es Greninja? Greninja es este pequeñín que vemos aquí. ¿Quién, yo? Y es un Pokémon del tipo agua, el cual claramente tiene una gran ventaja contra los Pokémon tipo fuego. Y a pesar de tener todas las ventajas de tipo y el poder del guión, perdió la gran final contra un Pokémon tipo fuego. ¿Qué le pasa a ese estúpido? No me extraña por qué Ash tuvo que abandonar a ese pequeño renacuajo inútil. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Las habilidades de Greninja son únicas, es decir, tienen un gran cooldown, así que si no sabes usarlas, terminarás así. Al iniciar la partida vamos a hacer un renacuajo inútil, y como el juego te dice que eres un experto, seguramente te la vas a creer y vas a terminar farmeando toda la partida para llegar a nivel 15 en el minuto 3, solamente para conseguir una sola kill y llevarte el MVP porque solamente anotabas en toda la partida. A eso se le llama estrategia. Pero como quieres dejar de manquear como un típico experto, te recomiendo ir en la línea central para así subir de nivel rápidamente. Y recuerda utilizar siempre tus ataques básicos como loco, ya que por cada tercer ataque básico se te va a permitir un ataque potenciado para reducir la velocidad de movimiento de tus objetivos que estén a larga distancia, o vas a generar mucho más daño a tus objetivos que estén en corta distancia. ¿Cómo reconocer esta diferencia? Es fácil, recuerda este circulito. ¡Neta, me lo juras! ¡Primera habilidad! Al llegar a nivel 5 se te va a permitir elegir entre Jutsu Multiclones de Sombras o Bomba de Humo, y como somos todos unos shinobis frustrados que no podemos utilizar chakra, vamos a escoger Bomba de Humo. ¡Ya nos exhibiste! Esta habilidad te va a permitir ser invisible por 1.5 segundos para poder huir o iniciar un ataque, ya que también te va a otorgar un ataque potenciado. Solamente recuerda, si vas a iniciar un ataque vas a perder tu invisibilidad. Cabe recalcar que a quien entre a tu trampa de humo va a perder visibilidad por 2 segundos, dándote una oportunidad para perder a tus perseguidores. Segunda habilidad. Al llegar a nivel 7 no solamente se te va a permitir escoger entre 2 habilidades, sino también vas a llegar a la última etapa siendo un Greninja perfecto. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. La primera habilidad es Shuriken de agua y la segunda es Surf. La mejor hasta el momento es Surf, ya que esta habilidad te va a generar una ola que va a causar daño a tus rivales y recuperará tus puntos de salud. Entre menos puntos de salud tenga el rival, más daño hará este movimiento. Y lo mejor de esta habilidad es que cada vez que derrotes a un contrario, se va a cancelar el cooldown de la habilidad. ¡Corre, perra, corre! Y es por eso que te recomiendo entrar únicamente en situaciones donde los contrarios tengan los puntos de salud reducidos considerablemente para así aprovechar esta habilidad. Si no, simplemente vas a manquear. Tercera habilidad. El movimiento Unite se consigue al nivel 9, el cual te va a permitir hacer unas increíbles jugadas, robar objetivos y verte súper bien viajando arriba de un shuriken de agua. ¡Máxima potencia! ¡Yeah! Vas a poder lanzar este gran shuriken de agua que va a provocar un daño de área a todos tus rivales. Acto seguido, este shuriken va a explotar causando aún más daño de área y vas a poder terminar en el área afectada en la parte que tú quieras, para así poder rematar a todos tus rivales utilizando bomba humo y surf llevándote la pentakill. Y no olvides la pasiva de Greninja, la cual te va a aumentar el daño y la velocidad de movimiento cuando tus puntos de salud lleguen a la mitad o menor, haciéndote un Greninja suicida pero bien poderoso. Me tientas, hagámoslo. Además, si quieres pegar como padrastro, te recomiendo que utilizar la build en donde vamos a mejorar bastante el daño crítico y la velocidad de ataque, potenciando así a Greninja. Y junto a estas medallas potenciadoras tendremos una combinación de objetos que van a hacer que pegues como padrastro. Bueno, gente hermosa, espero que les haya gustado este video, pues ya tienen toda la información que necesitan saber de Greninja. Así que la próxima vez que vean a este Pokémon en el campo de batalla o quieran comprárselo, acuérdense de este video. ¿Te gustaría aparecer en este video? Simplemente tienes que comentar aquí abajo en la caja de comentarios que quieres que te mande un saludo y en el próximo video va a aparecer tu mensaje. Yo soy Geldamon y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.